Al informativo llegaron varias denuncias sobre el maltrato de la transportación urbana hacia los usuarios en las paradas de bus. Conversamos con la ciudadanía y estas fueron sus opiniones. Ayer precisamente una señora va a bajarse por la puerta de atrás, el chofer le abre la puerta y la señora va a bajar. Saca la pierna y le cierra la puerta. O sea, la señora quedó adentro con la pierna afuera. Cogen a las personas y las meten de una al bus. Y en momentos cuando se van, entran lo que son los ladrones también. Entran ladrones, dejan entrar fumones, ladrones y todo. Llegamos hasta las paradas ubicadas en las calles Quito y Ambato y buscamos a los protagonistas de los transportes. Ante sus acusaciones, ellos nos dijeron esto. Las paradas están en tal parte, porque tenemos muchos problemas con los usuarios nosotros, hasta que nos quieren aquí pegarnos. ¿Por qué? Porque ellos quieren a dónde deje, son enseñados a dejar ya al sitio de su casa. Hay casos de usuarios que opinan lo contrario en cuanto a los transportistas. De mi parte siento que sí respeto, porque algunas veces he venido aquí a coger el bus y sí se encuentra respeto. El momento de bajar, ¿cómo le dicen? ¿Usted toca el timbre y cómo es la bajada? Se esperan hasta un minuto para que pueda alcanzar a estar aquí a la vereda y poder... No tiene ningún problema. No, al menos yo no. En todo caso, los choferes de bus también piden que estemos en las paradas estipuladas y colaboremos con ellos. Que utilicen las paradas para que a nosotros también como choferes no nos sancionen, porque en veces por 30 centavos nos sancionan y yo creo que no es justo. Desde el centro de la ciudad, en la comunidad Ney Briones, El Informativo.